humanitario ya para el Chocó, que lo venimos trabajando hace ya más de 2 años, es muy importante y máxime en estos momentos en que no solamente el Chocó, sino el Pacífico colombiano, hay una, o sea, la guerra continúa, el conflicto armado se ha degradado, se ha profundizado y se ha demostrado en qué, en cosas como los confinamientos de las comunidades, los desplazamientos que se están dando, últimos, por ejemplo, en Tumaco, en Nóvita, en Bojayá, todo lo que es la amenaza de asesinato a líderes, lo de minas, toda esta crisis humanitaria. Entonces, es importantísimo la implementación del acuerdo humanitario que desde el Chocó se ha venido trabajando y que ojalá el gobierno, el Estado colombiano lo entienda y por lo tanto también el ELN, es un llamado al ELN y a los otros grupos armados, llámese AGC, Clan del Golfo, quienes sean. ¿Por qué es importante? Porque es que el acuerdo humanitario lo que está planteando son alivios humanitarios para las comunidades. Eso en concreto, el acuerdo humanitario que se están pidiendo las comunidades. Por favor, paremos esta guerra ya. ¿Qué más está planteando ese acuerdo humanitario? Le estamos diciendo al ELN, por favor, no más secuestros y liberación sin ninguna condición de los que están. Eso que no lo haga por darle gusto al gobierno, sino de cara a las comunidades, de cara a la sociedad civil. Pero por otro lado, le estamos diciendo al gobierno ese acuerdo humanitario, el tema de la protección a líderes y lideresas, no más amenaza, no más asesinatos. Y esa es una responsabilidad del Estado colombiano. No más minas y por favor terminado o humanitario o inclusive hasta militar, pero por favor no más minas, no más minas y hay que terminar. ¿Qué más le estamos diciendo en ese acuerdo humanitario? No el reclutamiento de niños y niñas, por favor. Los niños y niñas deben de estar en las escuelas. Entonces, por un lado, al Estado colombiano le estamos pidiendo que los niños, garantizar la educación de los niños, que el ELN no reclute más niños, que los grupos armados, las AGC o el Clan no reclute más niños, que el ejército y la policía no utilicen a los niños.